Señor presidente, doctora Liliana Cabrera, doctora Liliana Caballero, directora de Función Pública, señores y señoras conferencistas, moderadores y asistentes. ¿Cuáles son mis modestas calificaciones para abrir este día el examen y discusión bajo el título El Estado del Estado Colombiano? Bueno, yo voy a pasar entonces un pequeño listado de mis modestas calificaciones para hablarles, para abrir ese día de discusión. Bueno, he conocido el país por 55 años. Y de vez en cuando he tenido también de conocer más de cerca el Estado colombiano. Entonces tengo cierta experiencia personal. Segundo, yo tengo la cédula de ciudadanía que, de cierto modo, da una licencia para criticar algo. A mí no me gusta tanto los extranjeros que vienen acá y dicen a los pobres colombianos cómo deben ser, cómo deben hacer tal y tal cosa. Yo tengo la cédula que me da una licencia un poco bastada, pero una pequeña licencia para opinar. Tercero, he conocido a usted, señor presidente, casi tanto que he conocido al país. Y eso me da un tipo de loca confianza que no, si meto la pata, voy a ser perdonado por un amigo que siempre me ha tratado bien, que siempre ha sido conmigo, como con casi todo el mundo, muy cortés y muy caballero. Entonces eso me da un poco de confianza. Sí. Las sesiones que hoy tienen el enfoque, tienen un enfoque de gobierno, de gobernabilidad. Han inventado aún una tercera palabra que es gobernanza. Yo no, francamente, entiendo completamente qué es la distinción entre gobernabilidad y gobernanza, pero sí, yo creo que con dos palabras probablemente nos basta. Inevitablemente en la vida, esos son, sí, son inseparables de la política. Y ofrezco para, probablemente innecesariamente, un chiste y un recuerdo para enfatizar, cierto modo, ese aspecto de nuestro tema. Primero es un chiste del Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce. Ambrose Bierce, en ese diccionario, que libro muy agudo, define un faro, un lighthouse en inglés. Un faro es una de esas vainas que tienen en la costa y para ayudar a los marineros a no naufragarse. Y Bierce define un lighthouse con la siguiente definición: un edificio en la costa donde el gobierno mantiene una linterna para orientar a los barcos y un amigo del gobierno. El gobierno mantiene allá las dos cosas, la linterna y el amigo del gobierno. Es un chiste sobre, digamos, el famosísimo clientelismo gringo del siglo XIX, el sistema de los spoils, donde el ganador tuvo todo, entonces cambian el gobierno y cambian todos los guardianes en los faros. Es una definición que hace uno pensar un poco más allá del chiste del amigo del gobierno mantenido como la linterna. Por lo menos el gobierno ha puesto una linterna.
Claro que pensando más en ese asunto, uno se pregunta, bueno, ¿quién tuvo el contrato para edificar el faro? Uno puede en sí curiosear más allá de dentro de esa frasecita. Y una observación, todas las deficiencias no inhiben necesariamente todo el progreso, por lo menos en este caso tenemos la linterna. Claro que los clientelismos y todo eso de que, con que somos familiares tienen su costo, hacen que el progreso es más costoso, es más ineficaz, es más lento y es más injusto. Pero no inhibe todo, y voy a regresar a este tema de los progresos que este país me parece que indudablemente ha hecho en las décadas que yo he conocido el país. El segundo, yo le pronuncié ese chiste, un chiste tal vez flojo, porque yo no veía a nadie riéndose. No, pero les traigo también un recuerdo. Y el recuerdo es más serio. El recuerdo es el Frente Nacional. El Frente Nacional, como ustedes recuerdan, era, entre otras cosas, la división de todos los puestos, de toda la nómina entre los dos partidos. Y eso era una decisión que era en contra, si quiere, de toda la lógica de una burocracia weberiana, eficaz, por méritos, etcétera, etcétera, porque se dividió los panes y los pescados, los puestos, entre los liberales y los conservadores. Pero era una consideración política. Pero a mis ojos era una consideración, una reglamentación completamente legítima y completamente necesaria. Y por eso yo sí dejo de tratar en este momento las consideraciones políticas, pero son en ningún gobierno, claro, escapa de ellos. Son parte allá de la vida real. Bueno, no voy más a tocar política y voy al gobierno. Bueno, yo soy historiador. O por lo menos fui historiador, ya soy jubilado y entonces menos responsable y tal vez menos estudioso que antes. Pero mi formación es formación de historiador. El proceso entonces, yo voy con unas breves reflexiones históricas. El proceso colombiano de establecer un sistema de administración, de servicios públicos, de buen gobierno, no es tan singular. Todos los países han pasado por eso, bueno, largos esfuerzos de establecer eso, gobierno, administración pública eficaz, que es transparente, que sirve a la gente, que atiende bien a la gente, que formula también las buenas políticas públicas. Esos procesos siempre son universales. Yo en eso me he refrescado la mente leyendo el artículo clásico de Hermann Feiner, del London School of Economics, como tanta gente en este campo, que escribió en el American Political Science Review de 1925 un artículo pionero sobre la historia de los servicios civiles de las burocracias, refiriéndose a Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos principalmente. Y el señor Feiner dice allá que él encuentra francamente pocas diferencias, que esos son procesos universales que toman lugar en todas partes. Entonces, singularidad colombiana en eso no lo veo. Yo lo veo una variación de un proceso universal. También es muy interesante que Feiner enfatiza el papel del servicio civil, del civil service, de la burocracia en la formulación de políticas, no únicamente en su ejecución. Yo creo que a veces eso no es suficientemente enfatizado.
un gobierno más y más necesita expertos. Necesita expertos porque los políticos que tienen claro su papel legítimo no pueden dominar todo lo intríngulis técnico de los asuntos que tienen que tratar. Que una buena legislación sale de un buen input de un servicio civil técnico preparado, calificado. Bueno, los largos procesos. Yo noto que el presidente Santos se inspira bastante en mi país. Ha tenido una larga experiencia inglesa. Además, en sus escritos y en sus discursos ha enfatizado ciertas inspiraciones inglesas. Eso, por ejemplo, de la tercera vía, y voy a regresar a eso. Claro que para los ingleses la tercera vía pensamos que se fue al caneca con la salida del primer ministro Tony Blair. A mí no me parece que es tan sencillo ni es tan así. Pero voy a tocar brevemente la historia inglesa para darles ánimo. Yo empiezo en el siglo XVIII. El siglo XVIII inglés era un siglo aristocrático. Fuimos un gobierno aristocrático en muchos aspectos hasta la Primera Guerra Mundial. Pero era una aristocracia bastante corrupta. Estaba la Inglaterra del 18 llena de chanfainas, de corbatas, de prebendas, de serruches, de todo lo lindo. No fuimos en ese entonces un país. Fuimos tal vez elegantes, aristócratas, pero fuimos también corruptos en mucho aspecto. Sí, ¿de dónde viene entonces en nuestra historia la necesidad de tener servicio civil eficaz, de tener un gobierno eficaz, eficiente, transparente, etcétera, etcétera? En parte, y es otra cosa que creo que el presidente Santos entenderá, en parte viene de la Marina. La Real Marina inglesa en el siglo XVIII fue la organización humana más grande del mundo, excluyendo tal vez algunas religiones. Era una enorme organización. Era también una organización que tuvo que ser eficaz. Si uno no es eficaz en una marina, se hunden los barcos. Las consecuencias son muy obvias. Entonces, por las necesidades técnicas en ese campo, vino, digamos, el principio, uno puede detectar algunos de los principios de los gobiernos honrados y del gobierno, de la administración eficaz, etcétera, etcétera. Segundo aspecto que es interesante, tal vez para ustedes brevemente, estuvimos en el fines del siglo XVIII, un gran acceso de nuevos ricos, los nabobs, los que hicieron fortuna en la India. Esos regresaban de la India, gente como Warren Hastings y otros que habían lucrado mucho allá, regresaban con enormes fortunas a la isla, a las Islas Británicas, y empezaron a comprar el sistema político. Fueron, si quiere, sí, perdóname la paralela, fueron los narcos de nuestra época del siglo XVIII. ¿Y qué hace el gobierno frente a ellos? Resiste, caramba, esos tipos están comprando todo, tenemos que frenar eso. Y entonces, en Inglaterra, en nuestra historia, implantan el sistema de reclutada del servicio civil por méritos, por examen competitivo, etcétera, etcétera, en el gobierno de la India. Allá empieza, digamos, la tecnificación y la purificación de nuestro servicio civil. Tiene sus orígenes en esos dos aspectos. Hay otros también, pero no estamos aquí haciendo, espero, una exhibición de vana erudición. Vamos a llegar más adelante. Una anécdota también para, espero, divertirles. Hubo cierta resistencia frente a la llegada del sistema de nombramiento por mérito, etcétera, etcétera, en nuestra administración pública. Una de las resistencias vino de la Cancillería inglesa, del Foreign Office.
El Foreign Office era una reserva aristócrata. No, era muy excluyente, muy sí, exquisito en su escogimiento social de los representantes. Entonces, ¿qué hicieron en el Foreign Office? Hay una leyenda que en el Foreign Office, frente a los nuevos exámenes competitivos, la idea de parar y frenar y de controlar eso era formar un equipo de idiotas para competir con los señoritos torpes y bien conectados en los exámenes competitivos. Entonces uno tiene el candidato de buena familia, buena conexión, frente al equipo seleccionado de idiotas, garantizando, según los que estaban manejando esa cosa, que el señorito iba a ganar. Bueno, según la leyenda, de vez en cuando ganó uno de los idiotas, entonces el sistema no estaba completamente blindado. Pero así va el mundo y el progreso en ciertos aspectos es lento. Bueno, acá, dejando eso, yo llego a la historia reciente de Colombia, de este país. Primero me parece un poco de autocrítica desde, digamos, el mundo académico. Me parece que no han estudiado suficientemente las capacidades del gobierno. Aquí hay una crítica siempre muy simplista, muy facilita, que toda la culpa tiene el gobierno nacional del turno, y los académicos y los historiadores y los, digamos, los que aquí en la ciencia política, me parece que no han estudiado con suficiente detalle eso del crecimiento o la falta de crecimiento de los distintos ramos de la administración pública de este país. Yo creo que, yo sé que función pública está progresando en ese aspecto, que me parece que, claro, que es un aspecto tal vez menor, pero muy útil de, digamos, explorar qué ha sido la trayectoria aquí en eso del mejoramiento de la administración pública. Tienen un grupo bajo la doctora Londoño que ha preparado un borrador de la historia de la administración pública colombiana desde 1843, cuando Florentino González escribió uno de los primeros textos sobre administración pública publicado en esta parte del mundo, pasando hasta el siglo XX con la legislación de Eduardo Santos, presidente Eduardo Santos en el 38, además toda la legislación y el desarrollo sintético de la administración pública hasta nuestros días. Sin duda, ha habido acá enormes progresos en ciertos ramos de la administración pública. Esas son, digamos, mis impresiones. Hay enormes avances, yo creo que todo el mundo reconoce, en campos como educación, salud y también en el aspecto básico de seguridad. Eso se ha mejorado en las últimas 2-3 décadas enormemente. Y me parece que en eso hemos tocado el fin de lo que yo conocí, de cierto modo, cuando primero llegué aquí, principios de los 60, que fue el Estado famélico, el Estado sin recursos. En ese entonces fue muy común, la excusa es que no hay con qué. Y me parece que eso tiene que ver también con cierto modo una cosa, un hangover, una cosa continua que continúa aquí, que es la baja expectativa que todavía persiste en mucho del pueblo colombiano frente a las capacidades estatales. Y esas bajas expectativas también me parece que son relacionadas con la tolerancia de la corrupción. Esas cosas, Fran, yo puedo explicar eso más largo, pero lo abro el tema no más. Ya no estamos frente a un Estado famélico que tiene la excusa siempre plausible como era en ese entonces de que no hay con qué. Eso sí, yo creo que hay también, sí, esos notables
mejoras en mucha parte. Y yo, a mí me he tocado, yo he tenido que ir a la Registraduría Nacional, el DIAN, las oficinas públicas, y aún sí noto que la atención al público no es mala. Claro que muchas veces hay colas porque la gente tiene problemas complicados y el Estado va complicando, que complica los problemas de la gente, que alargan las colas. Pero yo, que soy, digamos, un ciudadano de estrato 5, más o menos, yo he recibido siempre un tratado cortés. Y yo también, mirando el trato que reciben los demás gente, yo creo que eso sí ha habido notable mejora frente al público. Bueno, tenemos entonces, yo les voy a dar mis impresiones de la administración pública. Me parece bastante, ha habido esos notables avances, pero el resultado todavía es bastante desigual. Como todos, cada ciudadano de este país conoce que hay partes de la administración que sí funcionan muy bien. Hay algunas verdaderamente excelentes. De paso menciono la oficina de pasaportes. Yo nunca he tenido una experiencia tan grata y tan positiva en una oficina pública en mi vida que recibimos en la oficina de pasaportes, que es 1A, que es un modelo que ojalá existiera en tanta otra parte. Pero uno sí tiene que constar, Carlos y yo creo que todos sabemos que hay partes fuertes, hay manejos excelentes, técnicos de primera clase, hay otros que funcionan más o menos, hay otros que funcionan mal. Y frente a esa variedad, también tenemos la variedad regional geográfica. Con La Paz, yo creo que uno de los retos, el reto más obvio, es que ya toca gobernar todo el país, toca llevar buen gobierno a todas partes. Y yo sé que eso, frente a eso, es un gran reto, pero es un reto que es posible enfrentar porque estamos llegando a una paz más y más completa, con todos los altibajos que conocemos, y eso se debe al presidente Santos. Es un logro histórico que yo creo que la historia va a reconocer. Bueno, sin ninguna duda. El reto entonces gobernar todo el país. Bueno, el presidente regresa ahora a sus políticas de buen gobierno y su creencia, su prédica anterior y actual de la tercera vía. Me parece que hemos progresado porque hemos sido en nuestras mejoras bastante pragmáticos. No tenemos ahora en el mundo una gran teoría que cubre todo. El neoliberalismo, olvídese eso ya, ¿no? Tampoco el viejo, digamos, modelo del estado de bienestar que enfrenta todo con un gasto estatal, etc. Estamos, en cierto modo, sin una teoría dominante. ¿Qué hacer en un ambiente donde, cuando no hay, digamos, una teoría dominante? Me parece que eso obliga a los gobiernos de atacar concretamente problema por problema. Olvidemos de gran teoría. Si tenemos problemas en el sistema de salud, atacamos esos problemas, digamos, con pragmatismo, sí, eso. Y allá puedo citar, tal vez, recordar, traer a la memoria, otro luminario de London School of Economics, el viejo Karl Popper, que dominaba tanto la teoría política de mi infancia y juventud, con su teoría de piecemeal social engineering, ingeniería social caso por caso. Eso me parece que es, de cierto modo, la tercera vía, y eso es lo que ha practicado este país con
mucho éxito en muchos campos. Y termino con unas intuiciones sobre el momento actual, la coyuntura actual colombiana. Y aquí yo tengo, sí, yo les doy mi impresión de, digamos, el sentido profundo de esta coyuntura, olvidando de las estridencias electorales, que sí, todo el ruido que hace eso, y también olvidando de las turbulencias del momento. Me parece que yo oigo en la conversación nacional una nueva nota. Y esa nueva nota es, de cierto modo, así. Colombianos, no todo ha sido en este país fracaso. Hemos mejorado en mucho campo. Tenemos logros muy respetables. Hemos sido capaces de mejorar muchas de nuestras instituciones. Estamos viviendo mejor. Tenemos mucho que hacer, pero tenemos logros que podemos mostrar que nos dan aliento para mejorar más. Y también con la paz que inevitablemente va llegando, no importa los altibajos. Ya nadie cree que el cambio en este país va a ser por la lucha armada, por la revolución. Si no vamos a tener revolución, tenemos una enorme oportunidad reformista. Eso es una coyuntura que ofrece oportunidades reformistas como siquiera nunca antes. La agenda pública se abre, la discusión se abre. Me parece que un aspecto del ambiente electoral es eso, que tenemos unas elecciones que ciertamente son admirables. Tenemos una baraja de escogencias, uno va desde un lado a otro lado, hay ofertas concretas, la gente se interesa más en esas ofertas. Entonces, yo creo que en ese tenemos dos cosas. Primero, ese voz, sí, el voz, sí, todavía moderada, un still silent voice, sí, es un voice, sí, bajito, que sí se reconoce que hemos logrado mucho. Eso es una nueva nota, porque antes uno siempre, bueno, la nota predominante siempre fue de, sí, que yo, frecuentemente de un exagerado pesimismo. Y tenemos ese también, esa enorme oportunidad de tener una coyuntura reformista. Entonces, con eso yo termino mi breve introducción y voy a escuchar con mucho interés el presidente Santos, que siempre ha sido, y lo tiene, a mí me parece dos, bueno, tiene muchas virtudes, sí, un poco de, uno de esos es el, también, digamos, la capacidad de nunca paniquear. Me parece que en un gobernante eso es un virtud que yo no he visto casi ningún jefe de Estado que tiene menos propensión al paniqueo que el presidente Santos. Y eso me parece que ayuda mucho al país, seriamente. Segundo, su interés en ese tema, porque no ha sido con él un interés pasajero. Ha sido un interés constante de su vida pública, eso del buen gobierno. Presidente, termino con eso. Muy bien, agradecemos al profesor emérito de la Universidad de Oxford, Malcolm Dees, por su intervención. Y señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia y premio Nobel de Paz, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Muy buenos días a todos. Quiero saludar en primera instancia al profesor Malcolm Dees, agradecerle ese amor por nuestro país. Malcolm conoce mejor a Colombia que la inmensa mayoría de los colombianos. Quiere a Colombia como a su propia patria, me consta, lo conozco hace muchísimos años.
habla un muy buen español. Es más, hace ya algunos años produjo un libro que se llama El Poder de la Gramática, pero tiene el peor acento que uno puede imaginarse para alguien que hable en español. Malcolm, desde la universidad, le ha ayudado a Colombia en una forma muy importante, sobre todo guiando y preparando colombianos que después vienen a ocupar las posiciones más importantes allá en su colegio, el St. Anthony's College, en la Universidad de Oxford. Se han preparado muchísimos colombianos que después le han servido al país y de qué forma. Para no ir más lejos, el actual gerente del Banco de la República es uno de muchísimos de esos estudiantes que tuvo Malcolm Dix. Gracias por sus palabras. Doctora Liliana Caballero, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, señor ministro de Vivienda, señor contralor, funcionarios del gobierno, representantes y panelistas nacionales e internacionales, integrantes de la comunidad académica, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Toda persona, toda empresa o todo gobierno deben tener una visión, un sueño, unos objetivos. Séneca decía en los tiempos de la antigua Roma que aquellos que no tienen claro su puerto de destino, ningún viento les resulta favorable. Por el contrario, y eso lo sabe cualquier marino, cuando se conoce con certeza el puerto de destino, incluso las tormentas y las tempestades pueden usarse para llegar a él. Los gobiernos en particular deben tener muy claros no solo sus objetivos y prioridades, sino también cómo hacerlos realidad. Dicho en términos militares, es imperativo tener una estrategia para ganar la guerra y las tácticas adecuadas para lograrlo. En el año 2010, el principal problema de Colombia seguía siendo la guerra con las FARC, que completaba 46 años sin resolverse, a pesar de los diversos esfuerzos de mis antecesores por lograrlo. El otro gran problema del país era y sigue siendo la pobreza y la desigualdad, agravadas entre otras razones por la guerra y por la corrupción. En la lucha contra la pobreza se había avanzado, pero aún teníamos un nivel alarmante. Más del 40% de la población vivía bajo la línea de pobreza. Y en cuanto a la desigualdad, caminábamos como los cangrejos, de para atrás. Crecía la economía, pero no disminuían las brechas. Unas brechas realmente vergonzosas, ni entre personas ni entre regiones. Resultaba entonces obvio que los dos grandes propósitos nacionales cuando asumí la presidencia hace casi 8 años eran la paz y la búsqueda de una mayor equidad. Ese era nuestro puerto de destino. Había que establecer el rumbo para lograrlo y al mismo tiempo había que avanzar en tantos otros temas que el país reclamaba como urgentes y prioritarios: la educación, la salud, el empleo, la infraestructura, la vivienda, las TICs, el campo, la seguridad y tantos otros que interesan con razón a los colombianos. Ninguno de los temas eran excluyentes, ni entre sí, ni con los objetivos fundamentales. Todo lo contrario, se reforzaban y en muchos casos eran condiciones necesarias o hacían parte del camino para avanzar hacia los grandes propósitos. Lograr mejor educación, un mayor acceso a la salud o vivienda para los más pobres, por ejemplo, tendría efectos muy positivos en reducir la pobreza y disminuir la desigualdad, como en efecto sucedió.
con el puerto destino definido, era imperativo crear las condiciones para poder navegar en esa dirección. Gobernar es priorizar, dicen algunos. La política es el arte de lo posible, dicen otros. Había que escoger las políticas públicas a las que se le daría más importancia y tener las herramientas para ponerlas en práctica. Aquí entraba a jugar una palabra clave: gobernabilidad. Sin la capacidad para materializar las prioridades, las buenas intenciones de un gobernante se quedan en eso, en buenas intenciones. Y la gobernabilidad en cualquier democracia depende en buena parte de tener mayorías efectivas en el poder legislativo, en el Congreso. ¿Qué hacer? Acudimos a la historia. Abraham Lincoln no solo ganó la guerra civil, sino que hizo aprobar en el Congreso la abolición de la esclavitud, su gran sueño, porque tuvo gobernabilidad. ¿Y cómo lo logró? Invitando a quienes fueron sus rivales en las elecciones a formar parte de su gobierno. Pues bien, aquí hicimos lo mismo. Invité a Germán Vargas, a Juan Camilo Restrepo y a Rafael Pardo a ser ministros de mi primer gabinete. Se formó así una coalición mayoritaria que se denominó la Unidad Nacional, con el partido de la U, los liberales, los conservadores y Cambio Radical. Y gracias a esa coalición sacamos adelante la mayor parte del programa legislativo del gobierno durante los dos periodos presidenciales. Y podemos decir con orgullo que fue uno de los periodos legislativos más reformistas en la historia de este país. Y siguiendo con el símil del navegante que busca llegar a su puerto de destino, es indispensable tener los mapas y las brújulas que lo guíen cuando se encuentre perdido. Esos mapas y esas brújulas son los principios y los valores tan necesarios en la vida de una persona, de una empresa, de un gobierno. En momentos de duda o dificultad, aferrarse a los principios y valores ayuda. ¿Y de qué manera? A recobrar el norte, a seguir adelante. En la gestión pública siempre he pregonado los principios del buen gobierno: eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Desde el comienzo quisimos inculcar estos principios en todas las entidades del gobierno, con resultados mixtos, como siempre sucede en lo público. Un ejemplo concreto: todos, absolutamente todos los jefes de control interno de todas las entidades públicas del orden nacional han sido escogidos por meritocracia. No tenía sentido que los mismos controlados nombraran a sus controladores. Quisimos imprimirle al gobierno un talante verdaderamente democrático y liberal, en el mejor sentido de la palabra. Yo les repetía a mis ministros, a los funcionarios, que ese gobierno debería asociarse con conceptos como libertad, tolerancia, diálogo, justicia social, igualdad de oportunidades, respeto por la protesta, respeto por la crítica, respeto por los derechos de las minorías y de los más vulnerables. Les recordaba permanentemente lo que decía Nelson Mandela: los gobiernos deben evaluarse por la forma como tratan a los más débiles. Todo esto no se quedó en simple retórica, sino que se tradujo en leyes y en acciones concretas. Mencionaré solo tres ejemplos. Primero,
hicimos aprobar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que generó un proceso de reparación a las víctimas y de retorno de los desplazados a sus parcelas, como nunca se había visto en el país, ni en el mundo. Segundo, se penalizó la discriminación por razones de raza, de etnia, de religión, de nacionalidad, de ideología política o filosófica, de sexo, de orientación sexual o de discapacidad. Y un tercer ejemplo, implementamos el índice de pobreza multidimensional, creado por el Premio Nobel de Economía, mi antiguo profesor Amartya Sen, y su Instituto de Desarrollo Humano allá en la Universidad del profesor Malcolm Rees, en la Universidad de Oxford, como una forma no solo de medir, sino de construir y focalizar políticas públicas para reducir, sobre todo, la pobreza extrema. Y desde hace 7 años, Colombia y México fuimos pioneros en la aplicación de esta metodología. Hoy más de 60 países quieren aplicarla. Y para llegar al puerto de destino se requiere también vientos o combustible. Son los recursos necesarios para poder tener una política social agresiva. Y esos recursos los proporciona una economía fuerte. Desde que surgió la doctrina de la tercera vía, impulsada por el sociólogo Anthony Giddens, antiguo rector del London School of Economics, siempre he creído que ese enfoque pragmático, como lo mencionaba Marco, es el más adecuado y efectivo para lograr un buen desempeño económico. No en vano su aplicación coincide con los periodos de mayor generación de prosperidad en países como Inglaterra durante Blair, Estados Unidos durante Clinton, Brasil durante Cardoso, España durante Felipe González, Chile durante Lagos. La tercera vía se resume en la siguiente frase: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Cada país tiene sus propias características y puede suceder que hasta en un mismo país los mercados funcionen para unos sectores y no para otros. Por eso requiere una calibración permanente. Factores como acceso a mercados internacionales, buenas regulaciones, buena infraestructura o una verdadera libre competencia para evitar los monopolios son requisitos importantes para una economía exitosa, y en ellos avanzamos. Cuando llegamos al gobierno, teníamos acceso privilegiado por tratados comerciales a unos 480 millones de consumidores, todos en América Latina. Esa cifra se incrementó a más de 1.500 millones de consumidores, no solo en la región, sino también en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Corea del Sur. Pero la verdad es que no hemos aprovechado esto como deberíamos. Seguimos siendo un país relativamente cerrado, con bajas exportaciones per cápita y no lo suficientemente diversificadas. Aquí, como en tantos otros frentes, hay que redoblar esfuerzos. La cifra clave, fundamental para tener una economía creciente y fuerte, se llama inversión. La competencia internacional se reduce, en el fondo, a estimular o a atraer inversión. La inversión genera crecimiento y el crecimiento genera empleo, prosperidad. La inversión se logró incrementar en estos últimos 7 años a los niveles más altos de nuestra historia. Pasó del 23% al 27,5% del PIB. Hoy,
tenemos la tasa de inversión más alta de la región. A pesar de la baja tan drástica en los precios del petróleo y por ende de la inversión petrolera. Y un factor fundamental para la inversión es la confianza en el futuro de la economía, que se mide por el llamado riesgo país. Las cuentas fiscales son determinantes. Y desde el principio el gobierno impulsamos una serie de reformas, una reforma constitucional para considerar el efecto fiscal en las decisiones del Estado. Y una ley que se denominó la Ley de Regla Fiscal, una especie de camisa de fuerza que impide que el gasto se desborde exageradamente sobre los ingresos. Y gracias a esos ejercicios de autodisciplina, se crearon las condiciones para que las calificadoras de riesgo nos otorgaran y nos siguen manteniendo lo que se denomina grado de inversión. Esto tiene una ventaja enorme porque facilita y abarata el acceso al crédito para el Estado y para las empresas colombianas. Se calcula que por este solo factor, en los últimos 7 años, los colombianos nos ahorramos 7.35 billones de pesos. Conservadores en lo fiscal y progresistas en lo social, fue siempre la consigna. Lo primero es condición necesaria para lo segundo. Pura tercera vía. Hay que tener los recursos suficientes para poder invertir en los programas sociales. Por eso la responsabilidad fiscal es tan importante. Además, las crisis fiscales, que generalmente se producen por la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, son las que acaban vulnerando más los derechos de los ciudadanos, sobre todo los de los más pobres. Lo vivimos en carne propia en la crisis de comienzos de siglo. Particularmente difícil fue mantener la disciplina fiscal luego de que los precios del petróleo, nuestro principal generador de divisas y de recursos fiscales, cayeron en un 60%. FEDESarrollo sostiene que fue el choque externo más duro que ha recibido la economía colombiana desde la Gran Depresión de los años 30. Nos tuvimos que apretar el cinturón, ¿y de qué forma? Pero lo hicimos tratando de no afectar ni el empleo ni los principales programas sociales, en una serie de medidas que llamamos de austeridad inteligente. Todos los organismos internacionales, sin excepción, destacaron la forma como Colombia logró ajustarse sin mayores traumatismos a la nueva y dura realidad. El crecimiento, por supuesto, se resintió de un promedio de 4.5% en los primeros 5 años de gobierno, se redujo al 2% en el año 2016, a 1.8% el año pasado, pero se mantuvo por encima, muy por encima del promedio regional. La tasa de crecimiento este año debe ser por lo menos un 50% superior a la del año pasado. El Fondo Monetario subió su pronóstico para Colombia al 2.7% y debe seguir en plena recuperación hacia su verdadero potencial, que se calcula ahora alrededor del 3.5 a 4%. Uno de los motivos por los cuales el Fondo Monetario Internacional mejoró su pronóstico sobre la economía nacional es la inversión sin precedentes que estamos haciendo en infraestructura. Este gobierno asumió el reto de recortar, de desatrasar el inmenso rezago que teníamos en materia de vías y ha multiplicado las dobles calzadas, ha mejorado y modernizado los aeropuertos, ha ampliado los puertos en un esfuerzo monumental del que todos los colombianos dan fe. Por eso, a pesar de tantas vicisitudes y situaciones
tan adversas en el vecindario y en el escenario internacional. Lo cierto es que dejamos una economía bastante, bastante más sólida de la que encontramos. Y a eso debe aspirar todo gobernante, a construir sobre lo construido, a avanzar. Y eso hicimos. Los resultados están a la vista. Las cifras no mienten. Algunos resultados. En estos 8 años bajamos el déficit fiscal, incrementamos la inversión como porcentaje del PIB a niveles sin precedentes y duplicamos la inversión extranjera. Bajamos el desempleo a un dígito. Creamos millones de empleos, de los cuales por primera vez la mayoría formales, lo que significó que por primera vez hay más formales que informales. La inflación se mantiene en niveles razonables. Fue del 3.14% para los últimos 12 meses, en la última indicación del DANE. Redujimos el riesgo país. Hoy estamos pagando el costo más bajo, tal vez, de nuestra historia por los créditos que obtenemos en el exterior. Conectamos a todos los municipios, óigase bien, todos los municipios a la internet de banda ancha. En fin, la lista es larga. En el frente social, bajamos la pobreza medida por ingresos del 40% al 28% de la población. Esto significa más de 5 millones menos de pobres en el país. A lo que se suma que redujimos la pobreza extrema casi a la mitad y somos los campeones de la región en esta materia. No lo dice el gobierno, lo dice la CEPAL, lo dice el Banco Mundial. La cobertura del sistema de salud la volvimos universal y con tratamientos iguales para todos. Decretamos la educación gratuita en los colegios públicos para todos los niños y niñas del grado 0 al grado 11 y cómo ha mejorado su calidad. Aumentamos en más de 14 puntos el acceso a la educación superior. Es decir, mientras hace 8 años solo 37 de cada 100 bachilleres entraban a la educación superior, hoy lo hacen 51 de cada 100. Y al final del gobierno serán 57. El déficit habitacional se redujo en un 50% porque se construyeron más de 1.5 millones de viviendas, de las cuales 135 mil fueron casas totalmente gratis en los centros urbanos y 165 mil en las áreas rurales, para los más pobres de los pobres, para los que nunca habían soñado con la posibilidad de tener un techo propio. Se triplicó el número de viejitos con ayuda monetaria y más de 1.200.000 niños son ahora beneficiados todos los años con el programa para la primera infancia de cero a siempre. Y todo lo anterior se reflejó en una disminución de la desigualdad. Los ingresos del 20% más pobre de la población crecieron a un ritmo 5 veces superior, oígase bien, 5 veces superior al del 20% más rico. Y ese era uno de los grandes propósitos. Entre personas, el llamado coeficiente de Gini bajó de 0.578 en el año que recibimos el gobierno a 0.517 en el año 2016. Todavía demasiado alto, pero rompimos la tendencia y fuimos el país de la región que más avanzó en cerrar las brechas de la desigualdad. Y entre regiones, la brecha en ingresos se disminuyó de forma dramática, gracias principalmente a la reforma constitucional que nos permitió repartir mucho mejor las regalías. Fue otro gran paso hacia la equidad. Nos falta muchísimo, por supuesto,
en la lucha por más igualdad y en otros temas que siguen siendo cruciales, donde avanzamos, pero donde queda todavía mucho por hacer, como es el caso de la justicia, de la lucha contra la corrupción. Nos van a criticar por muchas cosas, es apenas normal. Sin duda cometimos errores, se pudo hacer más, siempre se puede hacer más, y soy el primero en reconocerlo. Pero podemos decir, con cifras y datos objetivos en la mano, que en la búsqueda de mayor igualdad progresamos, ya no caminamos como los cangrejos. En conclusión, uno de los objetivos fundamentales, el de dejar un país más equitativo, con una economía más sólida, se logró. Y el otro gran objetivo, el de la paz, también se logró. Les dejamos a nuestros hijos una Colombia sin FARC, una Colombia sin las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Fue un camino difícil, tortuoso, lleno de dificultades, lleno de enemigos, muy costoso políticamente, pero bien valió la pena. El año pasado fue el más tranquilo en décadas. Miles de vidas se han salvado. La tasa de homicidios está en su nivel más bajo en los últimos 42 años. Lo mismo con la tasa de secuestros. El mundo entero lo reconoce y lo aplaude. Y para lograr este gran objetivo también se necesitó crear las condiciones propicias, que eran básicamente tres. La primera era modificar la correlación de fuerzas en el campo militar. Lo logramos. La segunda era convencer a los comandantes de las FARC con garrote y zanahoria, que para ellos era mejor negociar la paz que continuar la guerra. Lo logramos. Y la tercera, como sucede hoy en cualquier guerra asimétrica del mundo, había que contar con el apoyo regional y lo logramos. ¿Cómo fue este viacrucis? Los detalles del proceso y los aspectos novedosos que hacen del acuerdo de paz con las FARC el más completo y el más complejo que se haya negociado en el mundo para terminar un conflicto armado interno, serán objeto de un análisis aparte. Pero ya se vislumbra entonces el puerto de destino, un país en paz que logró terminar más de medio siglo de conflicto con la guerrilla más poderosa y vieja del continente y un país con menos pobreza y menos desigualdad. Durante esta travesía, como en cualquier travesía, tuvimos que afrontar muchas tormentas, muchos contratiempos. La iniciamos con el peor fenómeno de La Niña de toda nuestra historia, con inundaciones que dejaron más de 3,5 millones de damnificados. Sufrimos también el más duro fenómeno del Niño, que asoló el campo y casi produce un apagón. Desastres naturales como los de Gramalote, Salgar o Mocoa nos golpearon muy duro. También nos golpearon muy duro la crisis petrolera, la crisis cafetera, la debacle venezolana. Ni qué decir de una oposición sin precedentes en nuestra historia reciente por lo visceral y destructiva, promotora de una repudiable polarización en el país que solo trae secuelas negativas. Por fortuna, todo pasajero. Pero también tuvimos vientos a favor. El país nunca había tenido tanto respaldo internacional. La histórica y esperanzadora visita del Papa y de tantos jefes de Estado que vinieron a consolidar las relaciones de amistad y cooperación con nuestro país. Colombia es ahora referente mundial en grandes temas como el medio ambiente. Nos convertimos en destino turístico importante. Fuimos escogidos como el país del año en el año 2016 por la revista El Economist y el New York Times nos escogió como el destino a visitar en el año 2018. 60 países
nos quitaron la visa. Hace unos días firmamos con la primera ministra de Noruega una decisión en ese sentido con el Reino de Noruega. Incluso con programas de apoyo a los atletas de alto rendimiento y de estímulo al deporte como Supérate. Nos convertimos en potencia deportiva, ganamos más medallas olímpicas y paralímpicas que nunca, e inclusive clasificamos a los dos mundiales de fútbol. En fin, hay muchísimas más razones para ser optimistas que pesimistas y para sentirnos cada vez más orgullosos de ser colombianos. Yo sé que esto que acabo de decirles no es lo que ven ni oyen en las noticias de cada día, ni en las redes sociales, ni en los discursos de los políticos en trance electoral, porque vende más, les sirve más el alarmismo que una reflexión realista, positiva y esperanzadora. Pero les pido que recordemos cómo estábamos hace menos de una década, cuando la tasa de homicidios estaba por encima de 35 por cada 100.000 colombianos, cuando más del 40% de los colombianos estaban en la pobreza, cuando nuestra economía no tenía grado de inversión, cuando solo podíamos viajar, óigase bien, solo podíamos viajar a 26 países del mundo sin visa, cuando sufríamos los efectos de un conflicto interno armado que parecía imposible detener. Y no digo esto para condenar el pasado. Hay que reconocer que durante todo este siglo se presentaron avances en muchos frentes y que cada gobierno hace lo que puede. Lo digo para que tengamos presente, como también lo decía Malcolm Dix ahora, como me complació escucharlo, con esa visión de historiador. Lo digo para que tengamos presente lo mucho que hemos progresado y lo mucho que podemos progresar. Apenas la nave del actual gobierno toque tierra firme en unos meses, habrá cambio de capitán. Colombia deberá seguir navegando hacia su nuevo puerto de destino con una nueva tripulación y nuevas coordenadas. Ese es el juego de la democracia. La consolidación de la paz, la reconciliación, dejar atrás los odios y la búsqueda de una mayor justicia social seguirán siendo prioridades. Pensar en grande, definir el puerto y mantener el curso, construir sobre lo construido, hacer lo correcto, así sea impopular, y paciencia, mucha paciencia y perseverancia sería mi humilde consejo. Al nuevo capitán, quien quiera que sea, todos debemos desearle buen viento y buena mar. Muchas gracias. Un panel sobre el nuevo enfoque del servicio público en el que van a hablar cuatro personas tremendamente calificadas. La idea del panel en su funcionamiento es que cada uno de ellos haga una presentación corta de 15 a 20 minutos, después de la cual tendríamos una discusión, primero con unas preguntas que surgirían de lo que hayan comentado ellos y de lo que yo les pueda plantear, y después recogiendo preguntas que lleguen a través de las redes sociales y las que ustedes puedan mandar con sus los papelitos que les mencionaron que tienen allí para ese propósito. Vamos a empezar con la presentación de la doctora Liliana Caballero. La doctora Liliana obviamente no necesita presentación en este lugar, pero quiero destacar, aparte obviamente de que es la directora de la Función Pública, que ha estado vinculada durante todo su ejercicio profesional al sector público. Fue secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá y alcaldesa encargada, fue subdirectora
del ICFES. Fue secretaria general de la Universidad Nacional de Colombia y fue jefe de inspección y vigilancia de la DIAN. Aparte de muchas otras actividades que ha ejercido, creo que su trayectoria es suficientemente clara y exitosa además para hacernos una presentación sobre lo que además ha hecho en su labor ya de varios años al frente de la función pública. Entonces, adelante, Liliana. Muy buenos días a todos. Para los que me conocen, hoy voy a leer, porque saben que de pronto me disperso mucho, tengo una capacidad de hablar bastante grande, entonces preferí leer mis palabras del día de hoy. En primer lugar, quiero dar un saludo a mis compañeros de panel, agradecer a Leonardo su gentil presentación. Quiero también agradecer a nuestros invitados nacionales y extranjeros, expertos que nos acompañan en este foro, y por supuesto reiterar la bienvenida y agradecer la asistencia de los académicos, expertos, consultores, servidores públicos, representantes de la sociedad civil, sindicatos y medios de comunicación que aceptaron nuestra convocatoria a este evento. Estoy completamente segura que las conversaciones que sostendremos nos darán luces muy importantes para reflexionar sobre el estado del Estado, nuestros logros y legados, pero también sobre los retos para seguir construyendo un mejor servicio público para un mayor bienestar de los colombianos. Varios de quienes hoy intervendremos presentaremos avances de los diferentes frentes y nuevas perspectivas sobre cómo administrar lo público. Pero lo paradójico es que lo hacemos en uno de los momentos donde la confianza del ciudadano en lo público se encuentra más debilitada a nivel mundial. Probablemente la forma en que trabajamos desde la administración pública nos ha distanciado de la cotidianidad del ciudadano, creando lenguajes distintos y percepciones distintas. A pesar de los avances en la planeación, la gestión eficiente, los modernos sistemas de evaluación y seguimiento, los esfuerzos deben concentrarse en evidenciar cómo garantizamos los derechos y satisfacemos las necesidades de los ciudadanos, las condiciones y restricciones que tenemos, y hacer que ellos, los ciudadanos, conozcan esos esfuerzos y esas limitaciones. El desconocimiento, el desinterés sobre lo público y los hechos de corrupción obviamente terminan profundizando más la desconfianza. Sin embargo, nuestro país ha registrado una tendencia a la mejora de sus indicadores de gobernabilidad, según el Banco Mundial. Esto gracias a los avances en asuntos tales como rendición de cuentas, efectividad de gobierno, calidad regulatoria y control de la corrupción. Este panorama es el desafío que nos debe impulsar a encontrar mejores caminos para llevar todas estas ideas, programas, políticas, planes que discutimos a diario para construir una mejor administración pública. En el fondo, a eso se refería el presidente hace unos minutos cuando reafirmó su apuesta por el buen gobierno, cuyos principios han sido una brújula para todos los que hacemos parte de la administración. Un buen gobierno es aquel que promueve la eficacia, la eficiencia, la transparencia, la lucha contra la corrupción, la participación, la rendición de cuentas y, sobre todo, en mi opinión, lo más importante, el que valora a los servidores públicos. Es el sustento de una sociedad democrática e incluyente en la que el ciudadano y el pleno ejercicio de sus derechos son la prioridad del Estado. Para que los principios del buen gobierno puedan aplicarse, es necesario cambiar la mirada de cómo se hacen las cosas, y por eso este foro plantea tres conversaciones que cada día se vuelven más pertinentes. La primera de ellas, cómo construir caminos para contar con servidores públicos meritorios y comprometidos, y cómo brindarles las mejores condiciones a ellos, que son, o a nosotros, que somos el corazón de lo público.
Un segundo punto, cómo romper ese muro que existe entre el ciudadano y el Estado, promoviendo una cultura de transparencia y participación. Y por último, cómo crear las condiciones para que el trabajo de cada uno de nosotros tenga un mayor impacto en la vida de los ciudadanos. Quiero aprovechar para resaltar algunos de los temas que con convicción y esfuerzo pusimos en marcha durante este tiempo para cumplir la tarea que nos propusimos. Como lo mostró el presidente, este gobierno asumió importantes retos para construir un país más próspero, con mayor equidad, más educado y sobre todo en paz. Estos propósitos hacen parte hoy de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y desde la función pública, que a propósito está cumpliendo 60 años, trabajando con los servidores por los ciudadanos, con un gran equipo que he tenido el honor de liderar estos últimos casi 4 años, lo hemos hecho siguiendo unos derroteros que han sido fundamentales para construir buena parte de lo que hoy discutiremos. En primer lugar, lo dijo el presidente, construir sobre lo construido como mantra que permite dar continuidad a los procesos y al trabajo adelantado. La cultura de la legalidad como pilar que garantiza el respeto por la ley como eje del servicio público. La gestión del conocimiento como garantía que el camino recorrido es el mapa de los siguientes pasos. Cambio cultural como una estrategia que promueve cambios de actitudes y comportamientos de los servidores y percepciones de los ciudadanos. Y por último, mayor y mejor presencia en el territorio como un mecanismo para llevar buenas prácticas a todas las regiones, a todas las entidades, para cerrar las grandes brechas que existen en nuestro país que transita el posconflicto. Hoy, después de mirar atrás, revisando cifras, repasando nuestras experiencias y recordando a los cientos de servidores públicos con quienes hemos trabajado, queremos compartir algunos aprendizajes. ¿Qué mejor forma de empezar que reconociendo la importancia de los ciudadanos en la construcción de un mejor servicio público? Para ello, facilitar la participación ciudadana en el funcionamiento del Estado y el acceso a la información es uno de los mejores antídotos contra la falta de confianza. Por eso, asumimos el compromiso de derribar esa pared invisible que por mucho tiempo ha separado a la ciudadanía del Estado, causando un profundo desarraigo y desconocimiento de lo público. Pusimos en funcionamiento el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y hemos acompañado la creación de los consejos territoriales en las regiones. Hemos formado a casi 6.000 multiplicadores en control social para que hagan veeduría a la gestión de lo que nos pertenece a todos los colombianos. Promovimos el modelo de consulta previa para los proyectos de gran impacto en las regiones. Asesoramos y apoyamos a las entidades que hoy, en su totalidad, rinden cuentas. Estamos implementando la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, que ha hecho posible llevar la oferta estatal a territorios donde nunca antes se había llevado. Gracias a la ley antitrámites, hemos eliminado y simplificado un poco más de 2.200 trámites, facilitando así que los ciudadanos y empresarios exijan sus derechos y cumplan con sus obligaciones. Tan solo en los últimos 4 años, esta eliminación y racionalización de trámites le ha ahorrado al país más de 63 mil millones de pesos. Adicionalmente, la transparencia es hoy una política transversal de Estado. Los ciudadanos la pueden exigir a todas las entidades. Este gobierno se la ha jugado además por la tecnología y los sistemas de información que le hacen la vida más sencilla a los ciudadanos y le permiten conocer la forma en que se gastan los recursos públicos. Solo por dar un ejemplo, con el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, es posible contar hoy con modalidades más eficientes para adquirir bienes y servicios y saber cómo, con quién y por cuánto dinero contratan todas las entidades públicas. Esto ha hecho posible un ahorro de más de 1.3 billones de pesos. Gracias a esta y otras plataformas, hoy somos el cuarto país del mundo, el primero en Latinoamérica,
en datos abiertos según el Open Data Index. Más transparencia, más ojos vigilando la gestión de lo público es sin duda un obstáculo enorme para los corruptos. Se ha hecho un gran esfuerzo, como lo explicará nuestro secretario de Transparencia, por prevenir, visibilizar y sancionar penal y socialmente a los corruptos. Y por eso el tema está siempre en el debate público, y así debe ser. Con mucho esfuerzo y desde todas las instancias del Estado, hemos construido una infraestructura anticorrupción sólida, sustentada en un trabajo cada vez más articulado entre las ramas del poder público y los órganos de control. Esto se convierte en confianza en la administración pública y sus servidores, y no solo aumenta la gobernabilidad, sino también la legitimidad de nuestro sistema democrático. Como es bien sabido, Colombia está en el proceso de ingreso a la OCDE, lo que ha implicado poner en marcha varias reformas institucionales y ha propiciado reflexiones internas muy importantes. De los 23 comités que han intervenido en el trámite de adhesión, 22 ya dieron su aprobación, incluyendo el de gobernanza, lo cual se sustentó no solo en cómo la relación entre el ciudadano y el Estado se ha ido estrechando, sino también en cómo se han mejorado las herramientas, las prácticas en la gestión, las políticas de empleo público y control interno y, por supuesto, la lucha contra la corrupción. Para ello, se ha trabajado en consolidar una cultura de gestión pública efectiva y algo muy importante, con valores, enfocada en reorientar la forma en que se construye la institucionalidad en Colombia, en consolidar un esquema de uso responsable y sostenible de los recursos públicos y en fortalecer un modelo de planeación y gestión que logre un mayor impacto en el bienestar de los ciudadanos. Con esto en mente y para apoyar el cumplimiento de los objetivos del primer plan de desarrollo de este gobierno, se fortalecieron la mayoría de los sectores con más impacto sobre la ciudadanía: la inversión social, la justicia, la salud y el trabajo. Se crearon las agencias nacionales que reemplazaron entidades de gran recorrido, varias infortunadamente con antecedentes de corrupción, y se centralizó la coordinación de los grandes proyectos productivos del país y de temas claves para el funcionamiento del Estado, como la infraestructura, los hidrocarburos, el agro, la seguridad vial, la distribución de la tierra, entre otras. En el segundo periodo de este gobierno, y teniendo presentes las limitaciones presupuestales a que hizo referencia el presidente, le apostamos a fortalecer a costo cero entidades públicas con impacto directo en el bienestar y la equidad de los colombianos. De la misma forma, y respetando su autonomía, hemos brindado acompañamiento técnico a 2.500 de las 6.000 entidades territoriales para que fortalezcan sus capacidades de planeación, gestión y evaluación. Esto es un complemento del compromiso que tenemos por llevar inversión a los diferentes territorios del país con figuras tales como los contratos plan, que han permitido articular inversiones de los municipios, los departamentos y la nación por más de 24 billones de pesos en proyectos de impacto regional, o el sistema general de regalías y la regla fiscal, a las cuales ya se refirió el presidente, a quien me corresponde citar con su frase que nos repite reiteradamente: no se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Sumado a lo anterior, se ha hecho algo fundamental: disponer toda la institucionalidad requerida para implementar el acuerdo de paz, la atención y reparación de las víctimas, la reincorporación de los desmovilizados y la restitución de tierra han sido un foco fundamental en el fortalecimiento institucional. Las entidades del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, la JEP, la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con ocasión del conflicto, ya están operando y tienen a cargo la inmensa labor de cerrar el ciclo de violencia de Colombia para siempre y garantizar la paz territorial. Y aún antes de la firma del acuerdo, y en una decisión que ha sido reconocida por la comunidad internacional,
Se crearon entidades para atender y reparar a las víctimas, acompañar los procesos de reincorporación de los desmovilizados y promover la restitución de tierras. Además del fortalecimiento de la institucionalidad, hemos dedicado muchos esfuerzos a mejorar la gestión. Eso significa un trabajo de articulación y seguimiento indispensable para que cada una de las entidades cumpla con sus objetivos y metas de una forma eficiente, con calidad y sobre todo con transparencia. Nos la jugamos entonces con el modelo integrado de planeación y gestión, el famoso MIPG, del cual me han oído hablar en múltiples escenarios. Nos propusimos sentarnos en la misma mesa las 10 entidades del gobierno que tenemos a nuestro cargo, las 16 políticas de gestión y desempeño institucional. Todo para encontrar un modelo que nos permitiera a las entidades del gobierno nacional y a los departamentos y a los municipios, de acuerdo con las diferencias que todas las entidades tenemos y las capacidades diferenciadas, simplificar los procesos, reducir el número de reportes, agilizar los tiempos de respuesta a la ciudadanía y orientar los mecanismos de planeación y gestión al cumplimiento de nuestros objetivos. MIPG está fundamentado en el mérito y la integridad de los servidores públicos y en los valores, la transparencia y el cambio cultural en la gestión. El modelo hace posible el gran propósito: garantizar los derechos de los ciudadanos, resolver sus problemas y atender sus necesidades. De esta manera, recuperaremos cada vez más la confianza de los ciudadanos. Con el mismo propósito, creamos los equipos transversales, un espacio virtual y presencial donde los servidores que cumplen las mismas funciones en las entidades puedan trabajar en red, compartir experiencias, apoyarse técnicamente o, como ellos mismos lo han bautizado, un grupo de ayuda para sus tareas cotidianas. Nuestro propósito ha sido brindar a las entidades las herramientas necesarias para que tomen las mejores decisiones en beneficio de la ciudadanía. Es una mejor manera de hacer y no más cosas por hacer. Hay algo en esto que no podemos dejar de lado. Esa institucionalidad de la que siempre hablamos en estos foros son las personas. Personas de carne y hueso, con emociones, con sueños, con miedos, con familias a quienes quieren ver cada noche al terminar la jornada de trabajo. Y por eso el compromiso de este gobierno ha sido vincular y retener servidores públicos del más alto nivel profesional y humano comprometidos con el progreso del país. Para ello, se ha avanzado mucho en la garantía de los derechos de los servidores, en la meritocracia, en la mejora de sus condiciones laborales y sobre todo, insisto, en enaltecer su labor. Colombia ha dado ejemplo en la garantía plena de los derechos de nuestros servidores públicos. Me refiero al diálogo social y a la libertad de asociación, consagrados no solo en nuestra Constitución, sino que también Colombia se comprometió con la OIT desde 1990 y no lo había hecho. Se adoptó un marco regulatorio claro para la negociación colectiva con los sindicatos del 1.200.000 servidores estatales. Ya tenemos la experiencia de 3 negociaciones colectivas, la última de las cuales abrió la puerta a la formalización de 24.000 empleos e hizo posible la inversión de casi 4 billones de pesos en beneficio de todos nuestros servidores. Estoy muy complacida de contar con la presencia de muchos de nuestros líderes sindicales hoy. Queremos a los mejores trabajando en el Estado y para lograrlo ha sido necesario también fortalecer nuestros criterios de selección y hacer cada vez más atractivos los cargos. En la selección para cargos de carrera, a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se han efectuado concursos públicos de mérito para proveer alrededor de 67.000 empleos de carrera administrativa. Y en coordinación del gobierno con la comisión, se ha logrado una reducción a la mitad en tiempo y costo de los concursos. Para los cargos de confianza, los llamados en Colombia de libre nombramiento y remoción, a pesar de que no es obligatorio, hacemos pruebas de competencias laborales y comportamentales y publicamos las hojas de vida de los aspirantes antes de posesionarlos. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, cuya presidencia Colombia tuvo el honor de ejercer entre 2015 y 2017
y cuya secretaría técnica desempeña el doctor Francisco Velázquez, que nos acompaña en este panel, ha contribuido de manera muy efectiva en las discusiones sobre las urgentes reformas sobre el empleo público. Estoy convencida de que estamos en mora de consolidar el cambio de modelo del empleo público que se requiere, la forma en que se ingresa, el ascenso, la movilidad de los servidores y los mecanismos de evaluación de su desempeño. Tenemos en trámite un proyecto de ley que ya ha pasado su primer debate, modificando condiciones de ascenso, de movilidad, etcétera, que esperamos salga pronto. El informe de la Comisión del Gasto, de la cual hizo parte el doctor Leonardo Villar, nuestro moderador, es un buen aporte para dar este debate. Hasta hace un tiempo, la estabilidad laboral era el gran atractivo del sector público, pero esto ya no es un factor suficiente para seducir al mejor talento. Así que le hemos apostado a reequilibrar la balanza de incentivos para trabajar en el Estado. Estamos facilitando el acceso al servicio público, haciéndolo más incluyente con las minorías, las personas en situación de discapacidad y los jóvenes. Superamos el 30% de mujeres ejerciendo cargos de nivel decisorio en el Estado, que ordena la ley de cuotas, y llegamos al 44% en 2017. Ahora existe el programa Estado Joven, que abre las puertas del servicio público a los jóvenes, garantizando cargos que permitan su ingreso sin experiencia laboral previa. Además, más de 4.600 jóvenes han hecho sus prácticas ahora remuneradas en entidades nacionales y territoriales bajo la tutoría obligatoria de directivos. Yo creo que esto es inclusión y es equidad en el empleo público. Contar con servidores más felices, más capacitados y orgullosos de aportar a los objetivos del Estado y la sociedad es el deber de nuestras organizaciones. Ese es un cambio de paradigma que se ha venido implementando en el país. Por eso puedo decir tranquilamente que hoy los servidores públicos nos sentimos más valorados por la administración pública. Y aquí quiero resaltar la palabra valor, porque tiene un significado adicional. Los valores han sido un elemento transversal en estos pilares que he presentado, pero que aún, por supuesto, necesitan fortalecerse más. Frente a esto, es muy diciente que para servidores públicos y ciudadanos colombianos, la causa principal de las irregularidades en la administración es la ausencia de valores. Esta es una voz de alerta que nos invitó a disponer mayores esfuerzos alrededor de este tema. Un trabajo muy lindo que lideramos desde la función pública fue la construcción del Código de Integridad en el que participamos más de 25.000 servidores del Estado. El resultado fue 5 valores sencillos pero contundentes con los que todos los que hacemos parte del Estado nos podemos identificar. Honestidad con los deberes públicos, respeto por los demás, compromiso con la ciudadanía, diligencia con los recursos públicos y justicia para garantizar los derechos de todos. Esta es solo una herramienta de muchas que busca promover una nueva manera en la que se hace y se entiende la gestión pública, cambio cultural. Este paradigma implica entonces no solamente la adopción de regulaciones, implementación de políticas y herramientas, sino el desarrollo de intervenciones para influir en actitudes, valores y aspiraciones y la forma como éstas se manifiestan en el comportamiento de las personas. De esta manera se busca interiorizar en los individuos la armonización entre ley, moral y cultura, nuevas percepciones y actitudes que en el caso de los servidores públicos deben verse reflejadas en su compromiso para atender las necesidades de la ciudadanía. Bienvenidas entonces las ideas y propuestas de los profesores Doris Sommer y Sadi Lalú. Cuando desde Función Pública nos propusimos como uno de nuestros objetivos estratégicos enaltecer la labor del servidor público, partimos por reconocer que ellos son el corazón del Estado colombiano. Y por eso este primer panel se ocupa de delinear un nuevo enfoque del servicio público. No puedo dejar de concluir que es necesario redoblar el esfuerzo para consolidar la cultura de la transparencia, la eficiencia y la buena gestión pública en la búsqueda por mejorar el servicio del Estado a los ciudadanos.
ser más eficaces en solucionarles sus necesidades y llegar efectivamente a los diferentes territorios de nuestra geografía. Solo así lograremos aumentar la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones, la confianza en lo público. Espero que este aporte que hemos hecho en esta materia pueda ser un referente importante para la discusión que sostendremos a continuación. Muchísimas gracias.